En mi opinión, falleció en el año 51. Yo creo que es un hecho que nadie discute y, por lo tanto, desenterrarlo 71 años después parece un poco, como mínimo, tardío. Y además yo pienso que es como si la Primera República se hubiese cuestionado a Narváez. Como si la Primera República alguien hubiese dicho, O Viriato. o claro, no, pero Narváez, como alguien más cercano, un general más cercano, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo es una hemiplejia intelectual absoluta y política. Yo creo que la reconciliación fue la Constitución del 78 y allí hubo mucha legislación para tratar de paliar pues, todo lo que había habido en los dos lados de la Guerra Civil. Venir ahora, 45 años después, a volver a manipular y a manejar todos estos temas, yo creo que es un peligro increíble. Y además se olvida que Queipo era un personaje muy controvertido. Fue una persona que estuvo en contra de la dictadura de Primo Rivera. Es histórico su conflicto con José Antonio, que se llegaron hasta a pegar. Hubo un incidente Llegaron a las violento manos, es entre los cierto. dos. Sí. Fue un hombre que conspiró contra la monarquía. El golpe de Cuatro Vientos en el que estaba un hermano de Franco, Don el Ramón famoso Franco, aviador. el aviador. Luego lo mandaron desterrado a Francia, intimó allí con los socialistas que estaban desterrados, volvió cuando la República triunfa y lo nombraron capitán general de la Primera Región Militar de Madrid. Era un hombre que, según se dice en la nota, paseaba con el coche que había tenido el rey y también, no, Primo Rivera, creo que paseaba con el coche que había tenido Primo Rivera durante la dictadura y montaba los caballos que había tenido el rey. O sea que era un hombre que hacía realmente alarde de que era un republicano absoluto. Y luego,